Señor Mago, que es nuestro Borja, jefe del área de gestión pedagógica, estimados especialistas, diferentes áreas, estimados colegas, que nos ustedes muy buenas tardes. La UGEL Huánuco está desarrollando este taller para docentes denominado Matemática, un juego divertido. Bueno, gracias a la iniciativa del maestro Shaolin Chamorro, que ha tenido pues a bien, ¿no? Querer compartir con cada uno de ustedes esas estrategias para la matemática. El día de hoy estaremos pues aprendiendo a multiplicar con las manos. Vamos a tratar también a hacer el tema de sólidos de revolución, tablas de multiplicar al estilo Cantoria, potencias cuadradas, potencias cúbicas, sorteo de figuras de estilo de cabeza. Es decir, muchas estrategias estimados colegas para poder compartir con nuestros estudiantes y pues hacer que la matemática sea un juego de estilo. Para este evento y para la inauguración vamos a invitar al director de la UGEL Huánuco y pues va a dar las palabras de inauguración. Adelante, maestro. Muy bien, gracias, señor jefe de la área, señor jefe de la UGEL, señores especialistas. Muchas gracias al maestro más conocido como Shaolin, pero su nombre es José. Usted seguramente conoce ampliamente, ¿no? En el mundo de la matemática. Pero ustedes, maestros, creo que es una alegría y al mismo tiempo una fortaleza tener al maestro aquí para que nos pueda compartir sus experiencias en el pensamiento del matemático. Porque el sistema matemático en este tiempo tiene necesidad otra reflexión, otras formas, otros procedimientos, y seguramente en esa dimensión hoy vamos a tener la oportunidad de visitar al maestro para que nos pueda hacer todos los procedimientos matemáticos y ustedes pueden ganar también la misma faceta de aprendizaje con sus niños. Los niños necesitan bastante porque este área es un poco que los niños no entran muy bien, no son buenos amigos, pero no es porque seguramente es difícil la matemática, sino está la situación en la enseñanza, cómo hay que insertar en el pensamiento del niño, ¿no? Esta complejidad de los números, los procedimientos, y de esta manera un trabajo en esa dimensión. Ojalá que esta tarde nos permita presentar y ser un poco divertido, yo creo que tiene varios materiales ahí que ustedes van a conjugar y van a trabajar los datos en la situación y la dimensión también que el maestro va a encontrar esos temas en esta tarde. Para quien pido pues fuertes aplausos para el maestro Shaolin, por esta bienvenida especial. Muy bien, agradecemos al director de la UGEL Huánuco por sus palabras. Bien, estimados colegas, agradecemos a cada uno de ustedes también, pues se han dado tiempo, ¿no?, para poder asistir a este taller y seguramente se van a ayudar bastante. Vamos a ceder también la palabra al maestro Eugenio Mago y al maestro Borja, y al jefe de la área de gestión pedagógica. Adelante, maestro. Buenas tardes, señores. Un gusto verlos a todos los presentes. Bueno, el sabor de este taller se da por una de las partes. Uno es por la preocupación que tenemos a nivel de la UGEL, por cómo hacer que nuestros estudiantes obtengan más mejores aprendizajes en matemática. Es una preocupación porque cuando tenemos los resultados de la evaluación censal o ahora de la evaluación del orden de mensaje, los resultados son de todo positivos. Y aquí se ve, porque muchas veces los mismos profesores tenemos ese temor o esa fobia o ese disgusto o ese alejamiento de las matemáticas. Y al haber padecido o al no habernos gustado desde chiquitos, como que ya nos es difícil enseñar a aquello que no apreciamos. Teniendo esta consideración y conversando con el profesor Chamorro, quien es reconocido por sus videos, por sus enseñanzas y los logros que tiene estudiantes en lo que corresponde a matemática, los cursos que nosotros también, las
van a querer acercar a sus ideas unas formas en las que se puede enseñar matemáticas haciendo que el estudiante la disfrute, que el estudiante la aprecie, que el estudiante cree ese amor a la matemática. Y cuando nosotros lo vemos ustedes como maestros, nos vamos a dar cuenta que los resultados se van a dar por mí. Y pedirlo es, y en pro de ese mensaje, es que se ha organizado la disciplina. ¿Y por qué no hay más cantidad de docentes? Porque el taller amerita pues participación activa entre el maestro y ustedes. Porque hubiera sido fácil para nosotros convocar 500 docentes, la misma vez que un montón de pedidos. Pero la idea es que el maestro comparta, no solo que lo dice, no solo que lo haga, no solo que lo no lo entiende o a vos en su mente les diga cómo se hace algo para vos, sino que se lo muestre. Y hacer que trabajemos cada uno de los y para eso necesitamos grupos pequeños. Esperamos que este taller corra las expectativas y estamos seguros que posteriormente vamos a seguir contando con el apoyo. Compartir experiencias, reforzar mutuamente el aprender de los demás. Así es como hemos aprendido, así es como hemos llegado a aprender a leer, a escribir, de todo lo demás. Y así es como se sigue fortaleciendo todas y cada una de nuestras pacientes. Esperamos que les sea mejorado y que pues resulte en pro de los mejores aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias. Aquí tengo
con aquella que vamos a trabajar en equipo para aprender potencias únicas. Ahí tengo un post en la cual también vamos a aprender potencias cuadradas, pero ustedes van a trabajar con hoja cuadriculada. Lo que vengo, colegas, es a poder compartir con ustedes lo que yo he venido haciendo durante estos años. No les tengo muchos estudiantes que no apreciaban sumar, estar, dividir. Hoy en día sí lo hacen, pero lo hacen con una mentalidad diferente. Ya no lo hacen por obligación, lo hacen porque realmente desean aprender. Gracias. La finalidad de esta tabla de multiplicar es que el estudiante no se estrese repasando al revés y al derecho la tabla de multiplicar que nosotros hemos aprendido durante años. Díganme, colegas, ¿se acuerdan que la tabla de multiplicar eran completas o no? ¿Ah? ¿Eran completas o no? ¿Se acuerdan que era la tabla más difícil, la del 12 o no? Era la más difícil. Ahora observen, ¿qué pasó con la tabla del 12? Se redujo. ¿Y por qué? Miren, después, ¿cuál es la tabla más completa? La del 2. ¿Y la que tiene menos? La del 2. De lo fácil a lo difícil. Así tienen que ser las matemáticas. Para mí, enseñar este tipo de tabla me ha ayudado bastante a los estudiantes. Por ejemplo, observen su tabla. Revisen qué le falta a esta tabla. Cero. ¿Qué le falta? Cero. Le falta el 3 por 2. ¿Saben por qué? Porque si ustedes le dan la vuelta a los factores, es como decir 2 por 3. Si tú a un estudiante le dices, ¿cuánto es 3 por 2? Y él no se acuerda, dile, a ver, cámbiale de posición. 2 por 3, sí se va a acordar la tabla del 2, porque para ellos es fácil. ¿Sí? A la vez, colegas, ¿qué están practicando ustedes ahí? Están practicando una propiedad fundamental de la multiplicación, que significa propiedad conmutativa. ¿Conmutativa de qué viene? De la palabra conmutar. ¿Y qué significa conmutar? Cambiar, cambiar. ¿Cierto? Ahora, aquí no tenemos el 4 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos el 2 por 4. No hay 4 por 3. ¿Por qué? Porque acá está el 3 por 4. Y a la medida que ustedes van repasando con los estudiantes, dígame, ¿no creen que el estudiante se lo veía haciendo un poco más fácil o no? ¿Sí? Se le hace más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Que el alumno empiece a acercarse más al aprendizaje de las matemáticas. Como les decía, yo no aprendí las matemáticas tradicionales porque una me aburría. Era muy compleja aprender las tablas de memoria. Pero cambiando, aplicando la propiedad conmutativa, ¿qué estoy logrando? Aprender más. ¿Se dan cuenta, colegas? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Esta puede ser una alternativa más de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a la medida que van avanzando, ¿por qué no está el 6 por 2? Porque acá tenemos el 2 por 6. ¿Por qué no está el 6 por 4? Porque acá está el 4 por 6.
solamente es cambiar la posición de los factores y se aplica el orden de los factores, no altera el producto. ¿Se entendió? Muy bien. Si los estudiantes aprenden bien la tabla de multiplicar, pero hay algunos que se olvidan. Hay algunos que se olvidan la tabla. ¿Cuál es la tabla más complicada para los estudiantes? ¿A partir de qué número? 6. Del 6, ¿no? Del número 6. Vayamos a sus manos de la tabla del 6 que le acaban de dar a usted. Por si acaso, ese material es exclusivamente para ustedes, colegas. Lo hemos traído para que ustedes puedan tener realmente un apoyo en material. Muy bien. A ver. Vamos a aprender la técnica del 6 al 10 con los dedos. Pero para saber esta técnica, el estudiante debe saber la tabla del 1 al 5 perfectamente. Del 1 al 5 perfectamente. ¿Sí? Para poder enseñar la multiplicación con las manos, el estudiante debe saber del 1 al 5 perfectamente. Ojo, algunos miran, profe, me voy a pasar todo el tiempo enseñando esto. Lo puedes hacer en una hora a la hora de recreo, jugando con tus estudiantes. Yo hago eso. A veces en los recreos me siento con eso y empiezo a jugar. Yo hasta hoy en día uso mis manos hasta para sumar. ¿Ustedes se acuerdan cuando fumábamos así? Se golpeaba todavía la mano. ¿Se acuerdan? No, yo sigo usando mis dedos. Mi herramienta fundamental. Ahora, por ejemplo, yo quiero multiplicar. ¿Ya? Quiero multiplicar 7 por 9. Junten el 7 y el 9. ¿Ya? Junten el 7 y el 9. A ver. El 7 y el 9. Muy bien. ¿Ya juntaron? Los dedos que ustedes van a juntar hacia abajo, cada dedo vale una decena. Cada dedo vale una decena. Significa. A ver, ¿cuánto es 7 por 9? 63. Observe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿cierto? ¿Cuántos dedos quedan libres acá? 3. Acá, 1. 1 por 3, más los 60. ¿Y cuánto es 7 por 9? 63. ¿Está bien? Vuelvo a explicar. Juntos 7 y 9. Cada dedo que usted junta hacia abajo, cada dedo vale una decena, vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 3. Y acá me queda 1. 3 por 1, 3. Más 60, 63. Dígame, ¿están ya de pasadita le están enseñando la suma o no? De pasadita les enseñan a sumar decenas o no. ¿Ah? Vamos trabajando ahí. A ver. A veces me dicen, profe, la del 6x6 no funciona. Sí funciona, vamos a ver. Vamos a trabajar la del 6x6. Junte 6x6. ¿Ya? 6x6. Vamos a juntar. Y hasta ahí vamos a pintar los dedos que han juntado. Muy bien. 10 más 10. Acá hay 4, ¿no? Acá hay 4, ¿no? 4 por 4 más los 20 que tenías, 36. ¿Estamos ahí? ¿Sí? A ver, algún colega que quiera otra tabla. Ojo, es que tiene que ser con los números que tengan acá. Para eso les decía que los estudiantes tienen que saber la tabla de multiplicar
hasta el 5 perfectamente. A ver, otro número. A ver, ¿quién? 7 por 8. ¿Cuánto? 7 por 8. 7 por 8. A ver, 7 por 8 nos dice nuestra colega. A ver, 7. Ya, 7 por 8. Vamos a buscar el 8. Ahí está. Los dedos que ustedes junten, colegas, hacia abajo, cada dedo vale 10. ¿Sí? 10. A ver, 10, 20, 30, 40, 50. 3 por 2, 6 más 50. ¿Y cuánto es 7 por 8? 56. ¿Se entendió hasta ahí? Se puede trabajar como un pequeño proyecto, ¿no? El trabajo. A ver, otro, me dirán, profe, yo sé lo que no le va a salir, el 8 por 10, a ver, acá vamos a aplicar la propiedad, una de las propiedades de la multiplicación muy interesante, ¿ya? A ver, 8 por 10, muy bien, hemos dicho de los dedos que juntas hacia abajo, cada dedo vale, ¿cuánto hemos dicho? 10. 10, ¿no? A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Cuántos dedos me quedaron acá? Acá, 0, nada, 0 por 2, más 80, 80. ¿Y cuánto es 8 por 10? 80. Listo. ¿Se entendió hasta ahí? De todas maneras, colegas, yo voy a pasarle a los especialistas. Yo tengo digitalizadas esas manos. De repente, para que puedan trabajar en sus aulas. ¿Ya? No se preocupen, estamos para apoyarnos. Yo sé que algún día también ustedes van a estar ayudando a otros colegas a cambiar en algunas clases con sus métodos prácticos. A ver, vayamos ahora a aprender. ¿Se entendió esto de la tabla del 6 al 10, correcto? Ahora, del 11 al 15 con sus manos. Del 11 al 15. ¿Alguien se acuerda cómo multiplicar del 11 al 15 o no? A ver. Del 11 al 15 con las manos. A ver. Del 11 al 15 con las manos. Muy bien. Ya. Del 11 al 15 es como un juego. Ya. Es un juego. Para que ustedes les enseñen a sus estudiantes del 11 al 15, ustedes le tienen que regalar 100 puntos a sus estudiantes. 100 unidades, una centena. ¿Sí? Ustedes tienen ahorita 100 unidades, tienen una centena. Yo les he dado a cada uno una centena. Ya tienen 100, ¿eh? ¿Sí? Ya, veamos. A ver, vamos a hacer aquí, ya está cerquita, el 13 por 13, ¿sí? Cuando hacen 13 por 13, están viendo que estoy marcando con una X estos dedos, ¿correcto? Estoy marcando con una X. Significa que eso no lo voy a usar. Lo doblo. Los doblo. No lo voy a usar. Ya. Tenemos del 13. Voy a ponerle de otro color para que ustedes se den cuenta cómo se va a trabajar. Y así. Decíamos, cada dedo vale 10. Cada dedo vale. Pero para esto ya les he dado, ¿cuánto les he dado a ustedes? 100, ya tienen 100, ¿cierto? 100, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, más 200, 160, todavía no acaba, ¿eh? 160. Y ahora, díganme ustedes, ¿qué estoy marcando acá? Tres dedos, y acá otros tres dedos, ¿cierto? 3 por 3 más 260,
169. Vuelvo a repetir. Tienen 100. ¿Sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Más los 100, 160. 3 por 3, más los 160, 160. ¿Y cuánto es 13 por 13? 169. ¿Se entendió? A ver, otra. ¿Se entendió? Si no, para volverles a repetir, ¿eh? Volvamos a repetir, no hay problema. Decíamos, cuando ustedes juntan los dedos aquí, los que están arriba ya no se usan. No se usan esos dedos. Es como si estarían doblando, ¿no? Para que sea 13 por 13. Así. Para esto, ustedes ya tienen 100. 100 unidades. Digo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Más los 100, 160. 3 por 3, 9. Más los 160, 169. ¿Se entendió? A ver. A ver, a ver. Multiplicamos. 12 por 13. A ver, 12 por 13. ¿Qué decíamos de los dedos que no se juntan? Se eliminan mentalmente, ¿no? ¿Eh? Como si no estuvieran usando. No se usan esos dedos. Listo. Ya casi, ¿no? Ya. Para esto, ¿cuánto ya tienes? ¿Cuánto tienes? 100. ¿Ya tienes 100? 100. 10, 20, 30, 40, 50. Más los 100. 150. 2 por 3, 6 más 150, 156. ¿Está bien? 12 por 13, 156. Otra tabla, ustedes decir, del 11 al 15, para poder seguir explicándoles, o si no, pasamos de la tabla del 16 al 20. 15 por 14, niños. A ver. Muy bien. Ahí está. El de acá no va. Muy bien. Aquí, ¿no? Todo lo que estoy marcando. Listo. Para eso, ¿ustedes cuánto tienen? Ya tienen 100, ¿no? 100, a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Más 100? ¿Cuánto es? 190. ¿Acá cuánto está ahí? 5 por 4, 20, más los 190, 210. ¿Y cuánto es 15 por 14? 210, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien. A ver, observen por favor lo que les voy a enseñar aparte de esto, ¿verdad? Mira, en antes nos dijo una colega 15 por 14, ¿sí? 15 por 14. ¿Cuál es lo común que ustedes multiplican? A la antigua. 4 por 5, 20, llevo 2, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, ahora les explico cómo. Observen. 4 por 5, ¿cuánto es? Muy bien, pon 0. ¿Y cuánto llevas? ¿Llevas? 2, ¿no? ¿Cuánto es 5 más 4? 5 más 4, más los 2, 11. Pongo 1, llevo 1. 1 por 1, más 1, 2. Ahí tiene, 210.
Vuelvo a explicar. Decimos 5 por 4, 20. Pongo 0 y llevo 2. 4 más 5 más 4, perdón. 9 más 2 que llevabas 11. Pongo 1, llevo 1. 1 por 1. 1 más 1, 200. Ese tipo de método lo pueden usar con los números que empiezan con 1 nada más. O sea, del 11 hasta el 19. ¿Sí? Ese es para como un entrenamiento nada más. A ver, pasemos a la tabla de 16 al 20. Del 16 al 20. Muy bien. Aquí ya no tienes 100. Aquí ya tienes 200. ¿Sí? Aquí ya tienes 200. Vayan anotándolo para que se vayan acordando. ¿Aquí cuánto tienes ya? 200. ¿Ya? A ver, ¿quién se acuerda de 18 por 18? ¿Alguien se acuerda de 18 por 18? No. 324, ¿no? 18 por 18. A ver, vamos a demostrar el 18 por 18. ¿Qué decíamos? ¿Que ya tenemos cuánto? Tenemos 200, ¿no? ¿Cuánto era 18 por 18? Les dije 324. Ahora, cada dedo que tú juntas ya no vale 10, sino vale 20. Vale 20. ¿Sí? Vale 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Más los 200. ¿Cuánto es 200 más 120? 320. ¿Es 320 o no? Ya. 2 por 2 más los 320, 324. Y 18 por 18 es 324. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, algunos de ustedes me dirán, profe, para primaria servirá. Cuando tenemos a veces un estudiante que es talento, se le puede dar como reforzamiento. Por eso les he dado desde lo más simple a lo más complejo. Y así vamos haciendo más talentos. Miren, les cuento, antes yo me dedicaba a los que más saben. Ahora es al revés, me dedico con los que menos saben, porque ellos necesitan más oportunidades hoy en día. Y hay que enseñarles todas las técnicas posibles. Ustedes saben que la matemática, a muchos de nosotros se han enseñado memorizando. ¿Sí? Vamos a hacer otra multiplicación. ¿Cuánto es 17 por 18? A ver. Usen. A ver, 17 por... ¿Cuánto les he dicho? 17 por 18. A ver, 17 por 18. A ver. 6. 20. 2. 3. 5. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es 17 por 18? 300. 306. ¿Sí? ¿Cuánto tienen ya? Tienen 200, ¿no? 200. ¿Cada dedo cuánto vale? 20, 40, 60, 80, 100. 100 más los 200, 300. 3 por 2, 6. Más los 300, 306. ¿Está usted? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ya hemos aprendido la del 6 al 10, del 11 al 15 y del 16 al 20. A ver, dígame, ¿ustedes saben las potencias o no? Potencia cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, sexta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no? Top. A ver, ¿cuánto es 2 a la potencia 5? 2 a la potencia 5. 32. Ahora, a veces nosotros decimos, ¿no? 2 a la potencia 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, yo aprendí de la siguiente manera. A mí me enseñaron con memotecnias, técnicas para memorizar, pero sí, ¿cómo les puedo decir? Sin que me estrese. A mí me han enseñado esto. ¿Ven? Eso también les voy a compartir, no se preocupen. A esta la puse de título La flor de las raíces y potencias. Aunque no crean, ahí hay un reloj. Un reloj. ¿Ven? Ahí está el reloj. El primer perímetro o primer círculo es de potencia 1. La que sigue, potencia 2 o potencia cuadrada. La que sigue, potencia cúbica. La que sigue, potencia cuarta. Y la que sigue, potencia quinta. Les puede servir para los últimos grados, ¿no? De repente, de apoyo. ¿Cuánto es 2 a la potencia 2? Entonces cuenta. 1, 2. ¿Cuánto es? 4. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Y si me dicen 3 al cubo, voy al 3. 1, 2, 3. 2, 3 al cubo, perdón. 27. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, vuelvo a explicar. Potencia 1. Potencia 2 o potencia cuadrada, potencia cúbica, potencia cuarta y potencia quinta. Si ustedes se dan cuenta, le he puesto diferentes colores. A ver, si me dice 4 al cubo, voy al 4, ahí es potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64. ¿Estamos ahí? Dígame, ¿alguno de ustedes ha trabajado con raíz cuadrada? ¿O no han trabajado nunca con raíz cuadrada? ¿Sí? Raíz cuadrada o raíz cúbica, ¿no? De repente por ahí. A ver, por ejemplo, raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 49. Ojo, raíz cuadrada de 49. El 49, cuando digo raíz cuadrada, tengo que buscar en el bloque 2, ¿sí? Este es el 1 y este es el 2. Ahí está 49, ¿no? ¿Y de dónde salió el 49? 7. 7. Entonces, la raíz cuadrada de 49, 7. ¿Se entiende hasta ahí? Si les digo raíz cuadrada de 121, acá está la raíz, la potencia cuadrada. 121. ¿De dónde sale? 11. Porque 11 al cuadrado es 121. ¿Se entendió hasta ahí? Si yo les digo 3 a la potencia 5, ¿cuánto será? Vi con 3, potencia 1. Potencia 2, potencia 3, potencia 4, ¿cuánto es? 243. ¿Está bien? ¿Le sirve o no le sirve, colegas, para ponerle todo en el paquete? Por si acaso, todo es gratis, nada es cobrado. ¿Sí? Ya. Muy bien.
A ver. Creo que con eso están todas las fichas. Hay una todavía que les tengo que enseñar, donde están unos recuadros. ¿Sí? ¿No hay? Eso mismo. Así es. Pero antes de eso, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Quién me puede ayudar? Profe, un servicio. Profesor. Repartir 27 daditos a cada grupo. No sé qué colega le podría ayudar también aquí al colega. 27 por grupo. 27. Colegas, por acá hay información. Para que puedan trabajar en grupo. En grupo. El taller matemáticas, un juego divertido por el maestro Shaolin, quien viene dictando este taller a nuestros maestros del nivel primaria. Muy bien, como les hablaba de ya las potencias cuadradas y cúbicas, yo la potencia cuadrada y cúbica las aprendí, las cúbicas las aprendí con los dados. La cuadrada lo aprendí no con esto, sino con hoja cuadriculada que ahorita también les voy a proporcionar. Ustedes van a usar la hoja cuadriculada con su tijera al lado, porque van a cortar. Ustedes saben que al estudiante le gusta cortar, jugar, divertirse en clases, ¿no? No tener la pizarra, 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 y la cansa. ¿Hola? Potencia cuadrada.
vivir en sus cómics. Las potencias cuadradas únicas son reales, existen en la vida real. La potencia 4, la potencia 5 ya son potencias abstractas. Pero las demostrativas están en nuestra vida real. Hay que entender, no hay que olvidar que las matemáticas no son 100% reales. Hay un buen grupo que son abstractas. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de potencia cuadrada, entendemos que por A cuadrados. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Miren, ¿eh? Este es un cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado. ¿Cuántos ven ahí? 1. 1 al cuadrado. Ahora con la tijera corten un cuadradito. 1 al cuadrado. Acá hay una tijera. ¿Sí? A ver. Mucho gusto. Un cuadradito. No, un cuadradito nada más. Un cuadradito. ¿Sí? ¿No sería? Un cuadradito. Un cuadradito, ¿eh? Un cuadradito. ¿Sí? De verdad. Un cuadradito vamos a cortar. ¿Qué es la dimensión del cuadradito? ¿Sí? ¿Ya está? Ahí está, ven, ahí tienes un 1 al cuadrado. 1. 1. Exacto. 1 al cuadrado. Ahora, 2 al cuadrado. ¿Qué significa? Van a formar un cuadrado de 2 por 2. A ver, observa. Dos triángulos. Pongo 1. Forme un cuadrado. Cuadrado. Corten una figurita de 2 por 2. Gracias.
con muchas ganas. La unidad. Claro, no, es que ahorita para ustedes es una unidad. Como si fuera eso. La unidad. A ver, ¿cómo le doy? ¿Cuánto hemos dividido? Dividido, más no hemos cortado. ¡Ojo! Algo difícil. Perdón, para mostrar partida, para callar. No lo dudas. Divide la línea de división. ¿Estás viní? Dígame, ¿cuántas partes de él? Si yo agarro esta, sería una parte. ¿De cuánto? Una parte de dos o no, sería un indirectamente. Ustedes están enseñando división indirectamente. Si yo divido dos partes y agarra uno de, ahora agarra y dobla el otro. Y hay un alumno por ahí que dice, tu profe, se parece el chocolate que compro todos los días. Está dividido en cuántas partes. Cuatro. Y si tú agarras esta parte, sería uno de cuántas. Cuatro. ¿Un cuarto o no? Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Cuatro cuartos. ¿Un cuarto? Tal y como yo le digo que se puede tomar un cuarto, es lo que me dice el profe. Oye, carajo. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si usted lo divide en tres iguales? No en dos, en tres iguales. En tres iguales. ¿Cuántos serían? Allí, 12. ¿12? ¿Sí? ¿12 o no? Un 12. Ya. Acá también te enseño a multiplicar. Mira, mira. ¿Cuántos hay a lo largo? 6. A lo ancho, 6 por 2. Ya te multiplicas. Indirectamente. Indirectamente. ¿Se dan cuenta? Colegas, un papel que puede hacer muchas cosas. Otro. Lo agarro. Y le construye eso a mi estudiante. ¿Ya? Le construye eso. Lo que ustedes han doblado, ¿en cuántas partes de 6, no? Pueden hacer un prisma hexagonal. Pueden construir un prisma hexagonal. Si fuera cartulina, mejor. Un prisma. Cuadradas. ¿De qué hablábamos en el salón? De áreas.
perímetro 10, 15, 25, 30 de perímetro. 30 de perímetro. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora trabajemos potencias cúbicas. Es una cosa muy rápido. El tiempo es lo que aprende. No sé si se ha entendido de ello, ya lo voy a repetir. Si no se ha entendido, avisen con eso a volver a repetir. Ya. Un dado. ¿Cuál es la curiosidad de un dado? A ver, ¿cuál es la curiosidad del dado? Sumando da 3, da 7. ¿Perdón? Sumando en diagonal da 7. Sumas. La suma de los extremos. ¿Extremos o las caras opuestas? Caras opuestas. Caras opuestas. Ustedes han visto en los juegos de azar, en los famosos dragones aparece 7, 7, 7, ¿o no? El dado tiene 6 caras. Si usted suma las caras opuestas, da 7. El opuesto del 6 es el 1. El opuesto del 5 es el 2. El opuesto del 4 es el 3. Ahora, si ustedes encuentran un dado donde la cara es 4 y la respuesta es 6, que se llama dado truncado. No es válido ese dado. Un dado alterado. ¿Sí? Así es. Ahora, el dado es un cubo. ¿Sí? ¿Alguien pasó con el cubo de Rubik alguna vez? Sí. ¿Nadie fue con el cubo de Rubik? Sí. El cubo de Rubik es una potencia cúbica. Sí, eran los colores, ¿verdad? Ya. Dígame, ¿cuánto es 1 al cubo? 1. ¿Cuánto es 1 al cubo? 1. Ahí está. 1. Ahora yo quiero que hagan con esos dados un cubo de 2 por 2 por 2. A ver. Miren, yo les digo un cubo de 2 por 2 por 2, no me entienden, ¿cierto? No entiendo. Eso mismo los estudiantes a veces no entienden cuando nosotros avanzamos muy rápido. Entonces, yo les digo, háganme un cubo de 2 de alto, 2 de largo y 2 de alto. Usen cubitos de 2 de alto, 2 de largo y 2 de alto. Formen un cubo de 2 de ancho, de 2 de largo y de 2 de alto. 2 de ancho. No, en equipo. Trabajen en equipo. Así como ustedes trabajan en equipo, no me vale, no me equipo. A ver. Un cubo. Ahora díganme, ¿cuántos cubitos han usado? 8. ¿Cuántos han usado? 8. ¿Y 2 al cubo? 8. Esa es su potencia cúbica. 2 al cubo, 8. ¿Entendió? ¿O no me han entendido? A ver. Repite cuál. 2 al cubo. A ver. No puedo disfrutar. A ver, miren, si yo le digo 2 al cubo, es 8. Ustedes han formado un cubito de 2 de largo, 2 de ancho y 2 de alto. Un cubo perfecto. ¿Cuántos cubitos han usado? ¿Y 2 al cubo? Colegas, yo cuando enseño potencia cúbica, primero trabajo. Y luego paso a eso. Para que el niño entienda que trabaja con largo, con ancho, porque cuando ustedes trabajan volúmenes, trabajan con esas figuras. Cuando ustedes trabajan volúmenes, trabajan metro cúbico, centímetro cúbico, principalmente los últimos gramos, ¿no? Ahora, forme un cubo de 3 de ancho, 3 de largo y 3 de alto. Ah, espera.
vamos, trabajo en equipo, vamos, vamos. Todos tienen que involucrar. Trabajo es un equipo. A ver. 3 de ancho, 3 de largo y 3 de altura. 3 de altura. Falta un espacio. A ver. A ver, a ver. ¿Ya? Tres alturas. A ver, ¿cuántos cubitos han usado? 27. ¿Cuánto es tres al cubo? 27. Ya se más fácil aprender con ese cubito. Y si yo les digo cuatro al cubo, les voy a dar más. A ver. A ver, cuatro al cubo. A ver, 4 al cubo, 4 al cubo, 4 al cubo. Y transportaba en cubitos cortos.
A las paredes que no tenía me ponía papel. ¿Por qué? Porque usted sabe, es costoso, ¿no? Entonces, para economizar y para que ellos jueguen, aunque no crean, cuidan mucho sus materiales, ¿no? Entonces, yo lo que les trato de decir acá con ellas es, ustedes con ese material pueden enseñar potencia cúbica, con el papel cuadriculado, potencia cuadrada. Ustedes ahí, hay una parte que lleva su famoso razonamiento matemático. Y a veces le dicen, ¿cuántos cubitos tiene la figura? Les dice, ¿no? ¿Cuántos cubitos? Y les armo. Yo, por ejemplo, con los cubitos armo, yo armo la figura que me da en la imagen y les hago contar. Les hago armar y les hago contar. Entonces, ellos cuentan y es muy práctico trabajar. Como decía, ¿no? ¿Se han demorado en armar? Sí. Aunque no crean, uno se relaja. Yo no sé si es pesado la matemática. En el día, cuando estaba explicando, no estaba durmiendo. ¿Verdad? Y eso es normal para mí. Imagínense cómo están los estudiantes cuando estamos con pura pizarra, pizarra, pizarra. Se duermen. Entonces yo lo que les traigo es una alternativa. Como les decía, les voy a compartir material para que ustedes puedan usarlo. Usarlo con su niño. ¿Bien? Ahora, permiso, ahora sí. Revisen sus bolsas. Profe, ¿yo cómo voy a enseñar a mis alumnos? No, los alumnos no lo van a
Así bien. ¿Cómo lo hago? Un motorcito viejo de esos carritos. Hago de cartulina. Y hago la demostración. Para que ellos entiendan por qué se llama de revolución, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esto. Si lo hago girar, me va a formar. ¿Qué se me forma? Una cura. ¿Qué? Un taladro. ¿Qué? Un taladro. ¿Qué me forma? ¿Qué sonido de revolución me forma? Un cono. A la medida que va a ir girando, si fuera mayor la velocidad, se va a formar un cono. Y acá se forma un cono. Si gira, se formará. ¿Sí? Si lo dejo. Ahora, como les digo, este es un prototipo. Se puede hacer con un motorcito. Se encaja una varita y cartulina. Y hacen girar para que ellos vean cómo se forma un cono. Si yo hago girar este círculo, ¿qué se forma? La esfera. Saquen una moneda. No necesitamos un motorcito. Saquen una moneda y lo primero que van a hacer es eso. ¿Eh? Agarran y lo hacen girar. ¿Eh? Lo hacen girar. Lo hacen girar. ¿Y qué se forma cuando lo hacen girar? ¿Qué se forma? Una esfera. ¿Una? Esfera. ¿Te das cuenta? Se forma una esfera. ¿Eh? No sé si ustedes se acuerdan. A mi papá me hacía cuarto. ¿Eh? Ahí está tu sólido de revolución, me decía. Y mi papá no era profe. Él también había aprendido a cantidad. Ahora, ¿qué pasa si yo hago girar este rectángulo? ¿Qué se formará? Un cubo. ¿Un cubo? ¿Un cilindro? ¿Cierto? ¿Un cilindro? Entonces, profe, ¿cómo puedo enseñar mi sólido de revolución? Te acabo de enseñar con una moneda, después enseñar una esfera. Esto de acá, ¿lo pueden poner como les digo un motorcito? No tengo motorcito, profesor, fácil. Por ahí siempre tenemos algo que gira. Y no necesito todavía la electricidad para hacer girar. Y lo vas haciendo a mayor velocidad. Con la mano. Y se forma. La finalidad es construir el conocimiento del estudiante. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? No necesariamente dijo, el profe nos muestra eso y tenemos que darnos acá. Todo es creatividad. La semilla de los palitos también se acuerda. ¿Sí? La semilla de los palitos. ¿Sabe dónde también trabaja? No sé si ustedes se acuerdan. Antes nos hacían poner nuestra bicicleta como si fuera un elipsis girando a toda velocidad. ¿Y se acuerdan que había uno con liguita que hacía? Rum, rum. Rum, rum. El famoso, ¿no? Giraba y giraba o no giraba. Aquí hay los mecanismos. Miren, yo sé que estamos teniendo una de las profesiones más difíciles. Ser profesor no es fácil, pero tampoco es difícil. A mí yo sí los felicito a ustedes, de los de nivel primario como a los de inicial. Son los pilares de la parte de la secundaria, ¿no? ¿Cómo crean? Yo soy de secundaria. Pero cuando me inicié en este mundo de la enseñanza, el director me mandó a iniciar. ¿No? Iniciar 3 años, 4 años, 5 años, 2 grados, segundo grado, iba subiendo. Pero no lo hacía con la finalidad de decir, no sabes. Sino que iba yo construyendo. Realmente, el estudiante tiene que vivir feliz con el aprendizaje. Yo sé que padecemos, pero si le ponemos ganas, todo sale chévere. Disculpe mi expresión, ¿no? Los alumnos, estoy yo.
Bueno, acá está lo que venía. Yo le llamo conteo de figuras estilo rompecabezas. ¿Eh? Ustedes, como les decía antes, ustedes han trabajado bastante con una parte llamada razonamiento matemático, ¿no? A ver si me viendo ahí. ¿Cuántos triángulos tiene la siguiente figura? Y a veces nosotros vemos en algunos textos usan letras, en otros textos usan números. Yo lo primero que uso son colores. Bien. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos triángulos creen que hay ahí? A ver, a veces cuando tenemos la respuesta vemos el solucionario y no decimos. ¿Cuántos triángulos tiene la siguiente figura? Si ustedes van a cortar la figura, tienen que trabajar con la figura que les dan, no alterar la figura. La figura tiene que trabajarse como es. Ahora, ¿por qué yo le he puesto estilo rompecabezas? Es un rompecabezas. Hago, ya les he dicho, ¿cuántos triángulos tiene la siguiente? Voy a hacer triángulos de una sola pieza. Miren lo que sucede por eso. Uno. Dos.
figuras. A ver. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? ¿Cuántos triángulos habrá aquí en la siguiente figura? A ver, ¿cuántos triángulos hay? 2, 4, 5, 6, 8. Dice 8. 6, ¿cuánto? 8. 7, 8. A ver, azul. Azul, ¿cierto? Amarillo. 2. Ojo, sin alterar la figura. Diga. Morado. Ojo, morado. Rojo. ¿Cierto? 4. Ahora amarillo. Ahora si se junta el morado con el rojo, hay un triángulo. Sí. Juntando de 2. 5. Azul con morado. Azul con morado. Y amarillo con morado. Y amarillo con morado. ¿Necesito en total? No, porque ya no es bien. Primero trabaja con colores y después a blanco. Triángulos habrá. A ver, ¿cuántos triángulos tiene esta figura? 2, 3, 6. A ver, ¿tiene su figurita? A ver, cuente. Mientras van contando, voy pegando. Gracias.
¿Cuántos? 14. Trabajamos con unidades de área, o sea,
Esto de acá se conoce como conversiones. No sé si en alguno de los libros del quinto y sexto han trabajado de 50 kilómetros cuadrados a decámetros cuadrados. Conversión. Ustedes han trabajado con esta conversión. Se desarrolló el taller matemáticas, un juego divertido, gracias al maestro Shaolin, quien ha dirigido ese taller a los docentes de educación primaria para fortalecer las capacidades y de la misma manera también poder fortalecer a nuestros estudiantes con diversos juegos que los ayuden a fortalecer su capacidad lógica en este taller, ¿no? Agradecemos entonces a todas las personas que nos han seguido a través de la página de la UGEL Huánuco y asimismo también pueden seguir en el canal del maestro Shaolin. Cabe indicar que este taller se va
desarrollando por grupos durante 3 días hasta el día miércoles con los diferentes maestros que están en las listas ya publicadas en la página de la OGELWAR. Con nuestro agradecimiento entonces a todos los presentes y sobre todo a quienes nos han seguido a través de la página de la OGELWAR. Muchas gracias y vamos a regresar con más actividades de la OGELWAR. No se olviden de seguirnos a través de nuestra página de Facebook, OGELWANUCO, para que puedan enterarse de todos los detalles que venimos desarrollando y sobre todo de los talleres que se van a desarrollar en los próximos días. Asimismo, también indicarles que el día de mañana se estará realizando la evaluación intercultural bilingüe de nuestros docentes. En breves minutos vamos a estar publicando la lista de los docentes y los horarios en los que pueden asistir a realizar la evaluación oral de esta prueba de educación intercultural bilingüe. Muchas gracias entonces, no se olviden de seguirnos a través de nuestra página de Facebook y para que puedan enterarse de todos los detalles que venimos desarrollando a través de nuestras diferentes actividades mediante nuestros especialistas.